Día jueves, muy buenos días, les saluda Ivonne Veciana, aquí están nuestros temas. El caos continúa en el Tribunal Supremo Electoral. Olivo dijo que hubo un sabotaje en la transmisión y llevará el caso a los tribunales y dice que rodarán cabezas, que no va a renunciar al cargo porque las fallas no son de los magistrados. Guadalupe Medina, magistrada del tribunal, dice que el culpable es el informático René Torres, que fue él el que hizo propuestas y se confió en el proyecto. Movimiento en redes sociales piden la renuncia de Olivo. La empresa Soluciones Aplicativas multiplicó sus ingresos por 2000% en 2 años. La divulgación de datos nunca fue puesta a prueba en el Tribunal Supremo Electoral. Encuesta de FUSADES revela creciente influencia en la corrupción como traba en el clima de negocios en otros temas. En el 2015 se reportan 19 personas asesinadas en transporte público. El equipo de El Salvador, que ya está en la Copa Davis en Puerto Rico, tenemos más videos en nuestra videogalería y fotogalería en elmundo.com.sv.